Bellas Artes, Cultura y Deportes cierra con una gran variedad de eventos. Bandas de pueblo, danza, teatro y conciertos en toda la ciudad. Autorización número 3242. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Yasuní y Chocó. Juntos nos preparamos para enfrentar el fenómeno El Niño. Al recibir la alerta de evacuación, sal. Si el agua empieza a ingresar a tu casa o si existe riesgo de derrumbe, no dudes. Toma tu mochila y dirígete con tu familia a las zonas seguras y albergues identificados. Sigue las instrucciones de tus autoridades locales, policías, bomberos y militares. Más preparados, más seguros, más unidos. Gobierno del Ecuador. Guillermo Lasso, presidente. Nuestro trabajo continúa. Autorización número 3191. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino. Vive una verdadera educación global en la UID, con experiencias internacionales y contenidos académicos potenciados por Arizona State University. UID, reinventemos el futuro. El verano de las artes, cultura y deportes cierra con una gran variedad de eventos. Bandas de pueblo, danza, teatro y conciertos en toda la ciudad. Autorización número 3242. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Yasuní y Chocó Andino. Visionarias presenta su informativo Vis a Vis con Janedi Nostroza. Un espacio de entrevistas, análisis y opinión, junto a los protagonistas de la noticia en un diálogo directo. Periodismo de calidad y lo más destacado del acontecer nacional e internacional. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Visionarias DC y sigue la transmisión en vivo. Vis a Vis con Janedi Nostroza es retransmitido por RTU, Vito TVO, Radio Centro Guayaquil 101.3 FM, Marca TV, Radio Oxígeno 102.1 FM Riobamba. Aquí empieza Vis a Vis con Janedi Nostroza. Bienvenidos. Amigos, amigas, muy buenos días y bienvenidos a Vis con Janedi Nostroza. Aquí estamos, pues, firmes y seguimos analizando lo que está sucediendo a nuestro alrededor en medio de esta actualidad política, que siempre es la que domina la agenda de los medios de comunicación. En los últimos días han pasado algunas cosas en torno a lo que está analizando en este momento a puerta cerrada la Corte Constitucional y que quizás pueda servir de elementos para terminar de tomar una decisión en torno a los actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Vamos a hablar sobre estos detalles ocurridos en los últimos días y sobre lo que los mismos defensores y los consejeros han dicho sobre su presente y su futuro adentro de este organismo llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Vamos a conversar con Francisco Bravo, ex miembro del Consejo de Participación Ciudadana, pero eso será en unos minutos. Antes, saluda a Priscila. Janet, amigos, muy buenos días. Gracias por estar aquí junto a nosotros en Vis a Vis con Janet y Nostroza este jueves 28 de septiembre. Así es, Janet, el CPCCS se ha vuelto el foco de las noticias porque también está el tema del concurso del Contralor que se reanudará el 30 de septiembre con la rendición del examen. Los 103 aspirantes de ocupar el cargo de Contralor General del Estado deberán presentarse a las 10 de la mañana el sábado 30 de septiembre en el Colegio Benalcázar, aquí en la ciudad de Quito. Allí rendirán el examen escrito de conocimientos. Pero Janet, tú en tu red social de X mencionabas que los votos de Nari Valentina Galarza Escobar, miembro de la Comisión Ciudadana de Selección del nuevo Contralor General del Estado, serían ilegales en este proceso. Ella era asistente del ex asambleísta de la Revolución Ciudadana, Fausto Jarrín, y llegó como delegada de la Asamblea Nacional. Luego de la muerte cruzada, ella debía notificar y retirarse de la comisión. Tú adjuntaste un certificado del Ministerio de Trabajo, que es el que vemos allí en pantallas, en el que se ve que hoy ya no ocuparía ningún cargo público. Ella completó los 6 votos que se necesitaron para aprobar que este sábado se tome la prueba a los candidatos de la Contraloría, Janet. Así es, Priscila, muchísimas gracias por esa introducción y con eso doy la bienvenida a Francisco Bravo, ex miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Francisco, buenos días y bienvenido. ¿Qué tal, Janet? Es un gusto saludarlo a usted, a Priscila y a todos quienes están conectados en Visionarios a esta hora de la mañana. Bueno, con usted quiero analizar algunos detalles que yo creo que pueden ser muy importantes para la toma de decisión de la Corte Constitucional en torno a lo que ha hecho el Consejo de Participación Ciudadana y el futuro de los mismos, en torno a su posible destitución, que por cierto podría decidirse ya este mismo fin de semana, que será un fin de semana noticioso al parecer.
Quisiera empezar por lo siguiente. En este momento se está diciendo que aceptaron una veeduría, esa veeduría, la conformación de una veeduría ciudadana, esa veeduría ciudadana iba a revisar las actuaciones y decisiones o resoluciones tomadas por el Consejo de Participación Transitorio. ¿En torno a qué? En torno a la destitución o a la destitución de la ex Corte Constitucional y a la elección de los nuevos miembros, que son los que están actualmente al frente de esa institución. En las preguntas que les hemos hecho, Francisco, dijeron algo muy curioso, y esto lo dijo el abogado de Alan Berbera. Dice que la Corte Constitucional, de acuerdo a unos tratados internacionales, no puede destituir a autoridades de elección popular, como son los del Consejo de Participación Ciudadana, que eso sería una violación de sus derechos que están garantizados por la Constitución y también por las normativas internacionales. ¿Qué opina usted? Porque pues ya un Consejo de Participación Ciudadana fue defenestado, fue destituido justamente por esta misma Corte. Sí, efectivamente, escuché toda la audiencia de seguimiento del dictamen de mayo del 2019, este día lunes, que se llevó a efecto desde las 10 de la mañana hasta altas horas de la tarde. Pude escuchar las intervenciones tanto de los jueces como de las partes, como la del presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Recordemos que hay un antecedente, Janet. Aquí hay una situación que el día 12 de mayo, dos ciudadanos presentaron una iniciativa para que se lleve adelante una veeduría para revisar la designación de los jueces de la Corte Constitucional. El día 14, esa veeduría fue negada por parte de quien estaba al frente de la coordinación provincial del Consejo de Participación Ciudadana en Manabí. ¿Por qué? En el informe claramente señalaba que no se podía llevar adelante este proceso de veeduría porque existe un dictamen que fue el dictamen que blindó las actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Entonces, eso debió haber quedado hasta ahí. Pero claro, como hay una voracidad y una safiedad por apoderarse de los diversos o diferentes organismos del Estado por parte de los señores cuatro obsecuentes o cinco obsecuentes que, claro, tienen que rendir reverencia a quienes los apoyaron, a quienes los impulsaron para que lleguen hasta ahí, hasta ser vocales y presidente del Consejo de Participación. Entonces, cuando existe este tipo de pactos, porque son pactos, yo lo he dicho en otros medios, son cuando se hacen pactos con el diablo, pactos con el demonio, hay que cumplirlos. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ahora pagando ese pacto? ¿Cuándo esta veeduría fue negada? Hasta ahí debió haber quedado. Pero sin embargo, los mismos dos ciudadanos, la señora Betty Moreira y el señor José Antonio García, porque ellos no son ciudadanos cualquiera. El señor José Antonio García es un miembro activo del correísmo, que fue director provincial de la Agencia Nacional de Tránsito y director nacional. Él ocupó varios cargos en el gobierno del correísmo. Entonces, hay que analizar desde allí quiénes son los ciudadanos. El segundo ciudadano que presentó la acción de protección en el juzgado multicompetente del Cantón Montecristi es el señor Vinicio Tapia. Él era el director del movimiento Partido Político del Socialismo, los socialistas, que recuerden ustedes que ellos eran aliados al correísmo. Entonces, el señor Tapia ocupó varias funciones también en el gobierno del correísmo. Es decir, no son cualquier ciudadano. Aquí se habla de que son iniciativas ciudadanas, pero ¿quiénes son los ciudadanos? Entonces, el señor Tapia, en el 2017, él apoyó la consulta popular y obviamente que en la consulta popular, en la pregunta 13, decía que se crea un Consejo de Participación Ciudadana Transitorio para que evalúe las autoridades. Es decir, aquí nada ha sido al azar, todo ha sido planificado. Entonces, ¿qué hicieron? Lo presentaron el día 12 para que se niegue y luego iban al siguiente escala, que era ir donde un juez, donde el señor Leiber y los Titos, entonces presentaron la acción de protección. Y con eso, recordemos que esa acción de protección no fue apelada por el Consejo de Participación Ciudadana, más bien se allanó el Consejo de Participación Ciudadana. Ahora viene con el cuento de que sí, que nos adherimos a la Procuraduría. La Procuraduría es muy aparte, porque ¿qué tal que no se hubiese presentado la Procuraduría? Resulta que era inapelable, o sea, no iba a ser apelado. Entonces, ¿qué quieren mentirnos los ecuatorianos? La Procuraduría se demoró en apelar, tampoco es que actuó inmediatamente, ¿no? Ya como
como por fuerza de la presión de la opinión pública, dijo, uy, ¿qué está pasando aquí? Y presentan. Pero la pregunta puntual es esta, después de todo lo que usted ha escrito y con lo cual coincido en algunas cosas que me dan para una repregunta, pero si dicen que la Corte Constitucional no puede destituir personas elegidas por votación popular, entonces ustedes también podrían reclamar y podrían estar de vuelta. Podríamos retroceder en el tiempo, digamos, o sea, resarcir errores y derechos y violaciones de derechos, y el Consejo de Participación Ciudadana de Hernán Ulloa debería estar de vuelta. Como se dice en mi campiña, a más me avengo. Resulta que en esta circunstancia, recordemos cuál era la actitud de los señores correístas, de los señores asambleístas del correísmo cuando nosotros éramos consejeros. Decían, Corte Constitucional, destituyan a esos consejeros. Eso se pasaban diciendo. Ahí en ese híbrido que se armó con el Partido Social Cristiano, decían, Corte Constitucional, destituyan a los consejeros. Resulta que pagamos justo por pecadores en esa destitución. Por quienes estuvimos en la sesión y quienes tratamos la terna, fuimos también destituidos versus a los que no iban, tres consejeros. Entonces eso es una realidad, que la Corte Constitucional ya tomó esa decisión cuando nos destituyó a nosotros habiendo justo por pecadores. Entonces ahora la Corte Constitucional tiene que dar un baño de salud pública, tiene que actuar con sanidad para que proceda a la destitución de estos señores, porque nosotros por menor cosa, por no haberse electo a una autoridad, porque no estaban los tres consejeros, resulta que fuimos destituidos. Claro. Entonces estos señores que han tocado el blindaje de la Corte Constitucional, que es la propia actuación de la propia Corte, es decir, ellos iban en orden ascendente. Primero tantearon, tocaron a ver qué pasaba con revisar la designación de la señora fiscal general. Entonces tocaron, vieron que pudieron avanzar porque la Corte estaba fría, estaba tibia. Entonces ahora dijeron, vamos por la Corte, más o menos como cuando Hitler avanzaba. Entonces, ¿qué resulta? Que cuando ya la Corte se ve amenazada, ahora sí vamos a hacerle seguimiento. Entonces, en esa audiencia de seguimiento, yo escuché algunas preguntas, entre ellas las que hizo una jueza, y preguntó, ¿y por qué no ustedes no apelaron? Ah, no, es que la Procuraduría ya apeló. Entonces, el señor Allen Berbera, que cuando salió la acción de protección, la sentencia, era machazo, estaba valentonadísimo diciendo de que había que revisar los presuntos actos de corrupción en todo este proceso del Trujillato. Resulta que ya se le aflojó la correa y resulta que ahora ya no está valentonado, hasta el punto de que el día de ayer metieron retro, pero han metido retro en curva peligrosa porque ya ellos ya están en el volcamiento. Es decir, ya ellos ya tocaron el dictamen, ya ellos revisaron la designación de la fiscal, ya ellos cogieron y metieron la mano tocando esas líneas trifásicas que era el dictamen donde también se designa a los jueces de la Corte Constitucional. ¿Qué es lo que buscan estos señores? Dar un golpe institucional, golpear la institucionalidad del país, que tanto esfuerzo ha costado mantenerla. ¿Por qué? Porque hay un deseo, una voracidad por adueñarse o apoderarse de la Fiscalía General del Estado, por apoderarse de la Corte Constitucional, porque sabemos que es el órgano de última instancia de las revisiones extraordinarias. Entonces eso es lo que buscan. Y ahora vemos lo que usted muy bien ha señalado, el tema de la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección para designar al Contralor General del Estado, sí, que ese proceso está totalmente viciado, Francisco, y usted sabe que estos vicios acarrean nulidad. Sí, antes de entrar en ese tema, solamente para cerrar el primero, es posible que en estos días la Corte Constitucional ya tome una decisión. ¿Usted considera que tiene todos los elementos en este momento para destituir al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social actual? No sé si a todo o como se ha advertido, que puede ser a solo 4 de 7. Bueno, puede ser 4 o 5 de 7, porque recordemos que el 31 de mayo se recibió a un grupo de ciudadanos y esa votación fue de 5, uh-huh, en el cual estos ciudadanos venían ya por la revisión de la designación de la fiscal general. Entonces, ahí tiene que la Corte hacer
una revisión objetiva de ver si es que la quinta consejera también con sus actuaciones avaló el inicio de tocar el dictamen. Entonces, todos estos elementos tienen que ser analizados. Vamos rápidamente con la elección de Contralor General del Estado. Yo puse en los últimos días en mi cuenta de X que esta señora Neri, ya me acuerdo ahora del nombre, era delegada de la Asamblea Nacional, era exactamente ella ex asistente de uno de los asambleístas de la Revolución Ciudadana. Fue como delegada a la Comisión Veedora o a la Comisión Ciudadana de Selección del nuevo Contralor General del Estado. Sin embargo, luego de que hubo la muerte cruzada, ya no hay institución, ya no puede tener delegado dentro de la comisión. Eso es lo que yo entiendo. De su conocimiento, confírmeme si Neri Galarza debería haberse excusado y debería haberse retirado de esa Comisión de Selección Ciudadana y no, como está sucediendo, le dio el sexto voto a la comisión para que este sábado sean convocados a examen los candidatos a contralor. Recuerdo que yo tuve un profesor de Código Civil que siempre cuando se hablaban de estos temas decía: la suerte de lo principal es la suerte de lo accesorio. Es decir, al no haber asamblea, al haberse cancelado la asamblea con la muerte cruzada, al haberse cesado esa asamblea, es lógico que eso era lo principal y lo accesorio era esa representación que tenía ante el Consejo de Participación Ciudadana en la conformación de esa Comisión Ciudadana de Selección. Por lo tanto, no hay asamblea, no hay representación. Entonces, es clarísimo que esto está viciado. Ese procedimiento está viciado. ¿Por qué? Porque debieron de haber parado esa designación hasta que se instale la nueva Asamblea Nacional y la nueva Asamblea Nacional envíe la terna para que esa terna sea la que de allí, es decir, sus dos representantes serían, porque no es terna, sino a sus dos delegados, que es hombre o mujer, para que allí exista el sorteo a ver cuál de los dos era el principal. Es decir, ese procedimiento tenían que haber esperado. Estas son las situaciones que ocurren en el Ecuador. Entonces, no hay pero cómo. Mira lo que dijeron de este tema, se trató ayer dentro del Consejo de Participación Ciudadana en una moción presentada por Michelle Calvache. ¿Y qué fue lo que dijo? Bueno, primero se pararon de cabeza, casi se vuelven locos, y luego dijeron que la posibilidad de mocionar la inclusión de esta señora Nelly Galarza en esta comisión ha precluido el momento, dice. Que no debe votarse porque la Asamblea la delegó en ese momento. Que ahorita ya no hay asamblea, pero que, o sea, ella ya no tiene cargo público, ella ya no es delegada de esa institución porque no ocupa ningún cargo que la delegue. Y por eso debió haberse excusado y debió haberse retirado. Creo que otros funcionarios sí lo hicieron. Es que es una situación lógica. Imagínense, yo, por ejemplo, en mi caso, yo el Consejo de Participación Ciudadana del Pleno me designó para que sea miembro del Consejo Nacional Intercultural. ¿Y qué resulta? Que al momento que cuando yo fui cesado por parte de la Corte Constitucional, se cesó esa delegación. Yo no podía decir, suelto de huesos, o haciendo una interpretación a mi manera o antojadiza, decir, no, yo sí puedo ir, yo sí puedo asistir a las sesiones, porque resulta que a mí me delegó el Pleno del Consejo de Participación y esa delegación es hasta que se acabe mi periodo. Es claro. Decir, eso es ilógico. Por eso es que estos señores de la mayoría del Consejo de Participación, porque no estoy hablando del Pleno, porque hay consejeros, dos o tres consejeros que tienen unas actuaciones más prudentes, hablan cualquier disparate, dicen cualquier cosa. Cuando les conviene, dicen que la Corte Interamericana es quien debe de hacer prevalecer los derechos de los ciudadanos y los estados suscriptores. Cuando no les conviene, dicen que la Corte Interamericana es un grupo de burócratas que solo sirven para tomar café. Es decir, ellos van armando el pliego o armando el resorte para que los impulse de acuerdo a sus intereses. Entonces, esa comisión. Sí, una última cosa, Francisco, por cuestión de tiempo, ya está listo mi siguiente invitado. Pero hay, digamos, el voto de Neri Galarza para que este sábado sea del examen, al no ser una delegada de una institución, porque ya no existe la institución en este momento, está cerrada la institución en este momento, debería ser invalidado. Mi pregunta uno.
Y si me responde rápidamente eso para ir con el último punto. Es lógico, Janet, que eso está viciado de ilegalidad, porque Perfecto. Al no estar ella teniendo, es decir, no estando activa o no estando en funciones la Asamblea Nacional, todas sus delegaciones precluyeron, es decir, no es que fenecieron, no precluyeron, fenecieron lo que pasó con mi representación. Perfecto. Eso es lógico. Está clarísimo. Ahora quisiera que escuche el siguiente audio, porque no es el único problema que existe dentro de la Comisión de Selección, de la Comisión Ciudadana de Selección del nuevo Contralor General del Estado. No conocen la normativa, les genera dudas, y hay un miembro de esa comisión que les dijo: oigan, hay que confirmar si es legal que podemos, si, que podemos convocar este sábado a que los candidatos a Contralor den este examen. Escuchemos lo que dijo este miembro de la comisión. Estamos mal aplicando el reglamento, estamos mal aplicando el instructivo, y pues obviamente ha saltado a la luz pública todas las incoherencias que se han venido dando a pretexto del tema de transparencia, a pretextos de decir que somos obedientes de resoluciones. Entonces, siendo coherente más bien, como ha sido mi actuación en todo este concurso, pues obviamente mi voto no puede ser de otra manera sino en contra de esta resolución. Eso es lo que dice, y en el contexto dice que hay que confirmar si la normativa dice que el sábado es un día al que se puede convocar a los candidatos a concurso a dar un examen, o es si es, como es un día de fin de semana, no está dentro de esa normativa, que tal vez esa convocatoria debe ser de lunes a viernes. No sé si usted conoce eso. La persona que no solo cuestiona, sino vota en contra de que vengan este sábado los candidatos a dar ese examen, ¿está en lo correcto o está equivocado? Bueno, las normas supletorias de los reglamentos, de los instructivos, son las leyes, en este caso el COGET, que habla de días hábiles. ¿Cuáles son los días hábiles? De lunes a viernes. Solo en materia penal hay días, o en materia de tránsito, o en materia de flagrancia, es decir, intrafamiliar, todos los días son hábiles. Pero aquí es clarísimo. La norma determina que los días hábiles son de lunes a viernes. Entonces, clarísimo. Yo no entiendo porque estos señores, con la angustia, porque saben que van a ser destituidos, ahora están cometiendo más errores. Son los efectos de la angustia. No sé. Dicen si que cuando la sensación que esa angustia obedece a que, como ya los van a destituir, no quieren irse sin dejar nombrando el nuevo Contralor General del Estado, que es uno de los objetivos. Dicen, hay un dicho que dicen que cuando la bestia está herida se vuelve más peligrosa. Yo creo que eso es lo que está pasando ahora con los señores de la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana. Gracias, Francisco, por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias por sus aportes y que tenga un excelente día. Gracias a usted y gracias. Un buen día para todos quienes están con usted. Rápidas recomendaciones. Hasta el 30 de septiembre disfruta de las actividades por el Verano de las Artes y también participa en los diferentes eventos para conmemorar los 45 años de Quito como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y yo les cuento que se dictó prisión preventiva para la vocal de la Judicatura Maribel Barreno. El juez Walter Macías dictó prisión para la vocal de la Judicatura Maribel Barreno y emitió una boleta de localización y captura. También llamó a juicio a Juan José Morillo y Vladimir Jaya por presunto tráfico de influencias. Asimismo, el magistrado ofició la inhabilidad para los tres procesados. Esto ocurrió ayer, el día de ayer, miércoles 27 de septiembre, luego de que la fiscal Diana Salazar solicitara la prisión preventiva y que se llame a juicio a Barreno por presunto tráfico de influencias. Esto dentro de la audiencia que se está llevando a cabo, Yaneda, en la Corte Nacional de Justicia. Esta información fue gracias de Coavisa. Así es, y quisiera empezar diciendo que por fin se dio esa audiencia, luego de pues varias artimañas para que no se pueda dar esa audiencia, se postergue y se alargue esta agonía dentro del Consejo de la Judicatura. Doy la bienvenida a Pablo Encalada, abogado, para conversar sobre este tema. Pablo, buenos días y bienvenido. Janet, buenos días. Un saludo a usted y a toda su audiencia. Su opinión sobre lo sucedido finalmente ayer en la audiencia que logró convocar el juez que lleva esta causa. A ver, la verdad es que yo estoy impresionado. Es una de las
decisiones judiciales más arbitrarias, abusivas que he visto en los últimos tiempos en el país. Es impactante realmente que una persona de quien se duda mucho respecto de su imparcialidad haya tomado una decisión prácticamente de venganza, que es en este caso la prisión preventiva en contra de una vocal del Consejo de la Judicatura. No, la ciudadanía no puede perder de vista que, digamos, el delito en sí mismo, ¿no es cierto?, el hecho que se está acusando, es un hecho sobre el cual yo creo que hay elementos. Me parece que era necesario que ese proceso sea llevado a juicio, ¿no es cierto?, que pase a la siguiente etapa procesal. Precisamente yo recuerdo haber puesto el grito en el cielo por estos hechos, yo recuerdo haber criticado mucho el hecho de que se haya, digamos, que hayan circulado estos audios en los cuales los vocales del Consejo de la Judicatura estaban intercediendo ante otros jueces, ¿no es cierto?, para tomar una decisión, interfiriendo en la decisión judicial. Es una falta de independencia de la justicia. Pero luego de esto, en la forma en la cual se está dando esta decisión, como he empezado diciendo, es impactante, porque se trata de un juez con quien se ha pronunciado ya en reiteradas ocasiones respecto del caso, cosa que está prohibido en los funcionarios judiciales, hay una prohibición en el Código Orgánico de la Función Judicial que dice que los jueces no pueden pronunciarse respecto de los casos que están sustanciando, y este juez, que se paseó por todos los medios de comunicación para defender su estabilidad en el cargo, se pronunció de manera reiterada sobre este juicio. Y entonces, el día de ayer, en un caso que además es el delito este de tráfico de influencias, es sancionado con una pena que incluso admite que en caso de llegar a sentencia no vaya a la cárcel, porque así lo dice la ley, puede haber una suspensión condicional de la pena. Y yo creo que simplemente por cuestiones, una animadversión personal, dicta una prisión preventiva. Realmente, a ver, Carlos, inexplicable. Entiendo que en redondo o en contexto, lo que usted está cuestionando, que es lo que algunos han dicho, yo incluso pregunté eso también, que el juez Walter Macías, dado los antecedentes en donde el Consejo de la Judicatura también se ensañó contra este juez, y ya lo vamos a conversar, debería haberse excusado de tratar este caso, toda vez que tiene, digamos, ya no está independiente, está herido por lo sucedido, molesto, no sé cómo llamarlo, por lo sucedido justamente en los antecedentes del caso. Pero sin duda, Janet, sin duda, una de las garantías más importantes que tenemos las personas en el Ecuador, los ciudadanos, es que seamos juzgados por un juez imparcial. Esa es una garantía. Y cuando el juez ha perdido imparcialidad, por cualquier motivo, ha perdido imparcialidad, este juez no puede continuar en el conocimiento de la causa. Por eso yo insisto en el hecho, ¿no es cierto? Una cosa es el fondo del asunto y otra cosa es la forma dentro del cual se desarrolló el juicio, porque cuando se afectan las formas, se afecta todo el Estado de Derecho y se afecta la posibilidad de que cualquier persona más adelante sea juzgado por un juez que está parcializado. Entonces, en este caso, este juez, pero sin duda alguna que estaba parcializado. Y entiendo que la defensa de la vocal Barreno pidió que este juez excuse. Cuando este juez dijo no, yo soy lo suficientemente imparcial a pesar de todo lo que él, de las imprudencias que cometió al haberse pronunciado en medios de comunicación, él dice no me excuso. Y entonces la vocal dice no, pues yo no tengo otra alternativa y le plantea una demanda de recusación, ¿no es cierto? Y esto que ha sido mal interpretado, mal visto, por la opinión pública, ¿no es cierto?, que se está dilatando el proceso, pero claro, digo, uno tiene que estar en esas circunstancias. Si es que yo veo que me va a juzgar una persona que es mi enemigo, ¿no es cierto?, abiertamente mi enemigo, que me puede mandar a la cárcel y que me puede destituir del cargo, caramba, yo no puedo quedarme de brazos cruzados. Entonces, la defensa de la vocal presenta una demanda de recusación. Y este juez, ¿cuál es la consecuencia de la demanda de recusación? Es que el juez pierde la competencia, ¿no es cierto? Esto está establecido en la norma y eso está muy bien. No puede seguir sustanciando el caso un juez que está recusado. Pero claro, el juez que conoce la causa, la demanda de recusación, la manda a completar, entonces este otro juez Macías dice, no, a mí yo como no me he enterado, yo no sé nada, yo solo me entero de lo que me notifican, no de lo que todo el país sabe. Él continúa sustanciando la causa y dicta ayer esta prisión preventiva. Janet, realmente es escandaloso. Ahora, en la recusación la estudia precisamente el Consejo de la Judicatura. Y seguramente, No, el juicio de recusación lo conoce otro juez, en este caso es el juez Córdoba, juez nacional también, ¿no es cierto? Él está conociendo y él va a tener que pronunciarse respecto de esta demanda de recusación. Y claro, podría pasar, ¿no es cierto?, el absurdo de que el juez Córdoba diga sí, efectivamente Macías perdió la imparcialidad o se duda de su imparcialidad,
y por lo tanto se acepta la recusación, cuando él ya dictó una orden de prisión preventiva y ordenó también, de manera muy diligente, la destitución de la vocal de la judicatura. ¿Eso ya no tiene vuelta atrás? ¿O si es que se determina que la recusación va a lugar, tiene lugar, se anula lo actuado por el juez que no ha sido imparcial? La verdad es que procesalmente no tiene, digamos, no hay una consecuencia directa porque ya se pronunció. Entonces, a partir de este momento perdería la competencia, pero en este momento ya no tiene nada que resolver porque ya pasa a la siguiente instancia, que es el Tribunal Penal. Probablemente esto, si es que así se diera, probablemente la vocal Barreno tuviera elementos para presentar un habeas corpus. Quizás por ahí pueda ser la salida que ellos están intentando. Pero sí, realmente a mí me deja muy, muy preocupado cómo se está manejando nuestra justicia en el país. Claro que sí, pero también porque los antecedentes son terribles, Pablo. O sea, también el hecho de que la juez Barreno nunca haya participado en las sesiones en donde se analizó justamente el comportamiento y las denuncias en contra del juez Walter Macías también fue incorrecto y también distorsiona, afecta, golpea la institucionalidad y el sistema. Cuando en el Consejo de la Judicatura pudo haber posesionado a su suplente para poder analizar estos casos en donde ella también estaba involucrada. Entonces ella también tomó una decisión o ayudó a tomar una decisión en contra de un juez que estaba llevando un caso que a ella le competía y también a Morí. Claro, y ese fue el razonamiento del juez, algo absolutamente ajeno al proceso. Eso fue el razonamiento del juez. Entonces, claro, el juez lo que está haciendo es una niñería. Es llevando algo ajeno al proceso penal, porque el proceso penal se trata de una interferencia, ¿no es cierto?, a otros jueces para obtener una decisión judicial, ¿no es cierto? No tiene nada que ver con este tema de, en cambio, el sumario administrativo o la sustanción o destitución que hubo en contra de Macías. Entonces, él se comporta como un niño, ¿no es cierto?, un niño malcriado que dice, no, ahora como están en mis manos, ahora yo lo sanciono. Entonces, esto no puede ser que suceda en el sistema de justicia y menos en la Corte Nacional de Justicia. Son dos cosas absolutamente ajenas que no deberíamos mezclarlos, pero sabemos que el juez lo consideró a la hora de dictar una prisión preventiva. Claro, pero también, digamos, la jueza, la vocal del Consejo de la Judicatura y Morillo también han actuado mal, Pablo, porque también trataron de evitar llegar a este momento destituyendo al juez que llevaba su causa. Bueno, de eso no estoy tan seguro, y bueno, no, supongo que o sea, esto pudo haber pasado, pero ellos no votaron, ¿no? Ellos no votaron. Y bueno, y lo otro es, obviamente, yo no quiero que, no me parece bien que vaya ninguno en prisión preventiva, pero ¿por qué Morillo no le dictan una prisión preventiva y solo a la otra vocal? Insisto, yo creo que es un abuso terrible que se dicte una prisión preventiva en un caso como este, porque es un caso de un delito menor, si usted quiere, Janet. En la peor de las circunstancias, si se llegase a dictar una sentencia condenatoria ya ratificada en última instancia, etcétera, este delito admite la suspensión de la pena. Entonces, la ley prevé que si una persona tiene su primera sentencia por un delito menor, puede decirle, el Estado le dice, ok, te perdono esta vez, ¿no es cierto?, no te vas a la cárcel y cumples estas condiciones. Entonces, ¿qué sentido tiene ordenar prisión preventiva para alguien además que está compareciendo, que va a la audiencia, que se presenta semanalmente? Esto tenemos que verlo en contexto y no individualmente, porque claro, uno dice, no, estos del Consejo de la Judicatura que han hecho errores, y es verdad, es un Consejo de la Judicatura absolutamente impresentable. Yo creo que debieron haber renunciado los vocales que han sido cuestionados, los vocales que están investigados penalmente. Sí, yo creo que deben haber renunciado, pero eso no significa que nosotros, que del otro lado, se les va a responder sin el Estado de Derecho, es decir, con la pura venganza. Correcto, no, es que por eso digo que ha habido distorsión y ha habido manipulación y ha habido abuso en todo este proceso relacionado con este caso, de lado y lado, y el Consejo de la Judicatura se ha involucrado, lo cual es inadmisible también. Ahora el juez de la Corte Nacional de Justicia también abusa de su poder y en medio de todas las acciones de protección, ¿no? Que ahora, pues, yo no sé qué piensa usted, pero ya no hay que litigar, ya no hay que demandar, sino una acción de protección para o acelera las cosas en este país. Sí, sí, y yo soy, usted me ha escuchado en este mismo espacio ser muy crítico con las acciones constitucionales. Ahí está uno de los principales problemas en nuestro sistema de justicia cuando se ha desnaturalizado
una manera, llegado al absurdo ya las acciones constitucionales. No recordemos cuando le devolvieron los derechos políticos a Jorge Glass. Es decir, aquí han pasado horrores, ¿no es cierto? Y eso da muestra de cuál es el nivel de nuestra justicia. Entonces, esto que está pasando, ¿no es cierto? Que las rencillas personales, las enemistades personales son resueltas en un tribunal o en el tribunal de máxima instancia, porque aquí hay una cuestión de animadversión personal, hay una venganza que están teniendo entre ambas partes, ¿no es cierto? Y ahora, como lo estuvo en su cancha, el juez Macías, pues no, yo pensé que él iba a aprovechar ese momento para decir, yo soy lo suficientemente imparcial y no ordeno prisión preventiva. Me basta con la destitución de la vocal. Pero este hombre, ¿no es cierto?, dicta una prisión en unas circunstancias que de ninguna manera amerita, porque la prisión preventiva es excepcional. Esto se ha dicho hasta el cansancio, lo dice la Constitución, lo dicen los tratados internacionales, la jurisprudencia internacional. Hay consenso absoluto que la prisión preventiva es excepcional. Y los jueces lo repiten a cada rato. Pero no, como en este caso se trata de un tema personal, ¿no es cierto?, porque está picado. Entonces, como si fuera nada, ordena una prisión preventiva. Sí, definitivamente excesivo. Y yo creo que se está arriesgando a que nuevamente haya razones para destituirlo. No sé si usted me ayuda con ese análisis que estoy haciendo. Y también a la posibilidad de que la jueza Barreno pida, pues denuncie esta falta de parcialidad o esta imparcialidad por parte del juez, al revés, o sea, esta parcialización por parte del juez acorde a sus intereses y a su afectación personal, y finalmente todo el caso se anule y ella pueda volver campante al Consejo de la Judicatura, algo que tampoco me parece justo ni correcto, porque no ha actuado de manera correcta la jueza Barreno, ni el juez. Perdón, el vocal Barreno, la vocal Barreno y el vocal Murillo. Bueno, si es que ellos tienen que ser destituidos, este es el Consejo de la Judicatura más impresentable que hemos tenido, empezando por su presidente. Pero la forma no es la vía penal para sacarse de encima a un mal funcionario o a un adversario político. No es la vía el sistema penal, la vía es el juicio político. Pero si es que volvemos a este proceso penal, ¿no es cierto? El Código Orgánico de la Función Judicial dice que un vocal de la Judicatura o ningún funcionario judicial que esté con orden de llamamiento a juicio puede seguir en el cargo, ¿no es cierto? Entonces sí, la consecuencia lógica de dictar autollamamiento era que ellos se separen, ¿no es cierto? Por ahí había una respuesta. Pero esto que se lo dicte dentro de un juicio con todo el debido proceso y respetando la imparcialidad de los jueces. Entonces, sí, yo creo que este caso, claro, como tantos otros, más adelante puede ser declarado nulo. ¿Por qué? Porque no están pensando en el futuro, sino están pensando con el hígado. Es decir, ese momento, me la hizo, te la pago, ¿no es cierto? Y eso a mí me aterra como ciudadano, como hombre de derecho, me aterra que un juez de máxima instancia pueda tener un razonamiento tan primario. Totalmente de acuerdo, porque lo que yo digo, si arriba sucede esto, si a los mismos miembros de las instituciones de justicia les sucede esto, que son, digamos, personas que tienen poder, ¿qué diremos los de abajo, Pablo? Imagínense, ¿qué podremos reclamar frente a los jueces que no actúan con imparcialidad, que no se presentan con la venda en los ojos, como debe ser la justicia, y que deben finalmente tomar una decisión acorde a la normativa y las leyes y no acorde a lo que piensen de mí, sientan por mí o los prejuicios que puedan tener, las discriminaciones que puedan tener, imagínense. Sí, y yo como parte del sistema de justicia, porque yo como abogado en libre ejercicio soy parte de este sistema, me duele lo que voy a decir, pero creo que el sistema se lo tiene bien ganado. Por eso hay una desconfianza absoluta por parte de la ciudadanía en el sistema de justicia, ni siquiera que desconfía, creo que de hecho lo rechaza la ciudadanía del sistema de justicia, porque si no es la corrupción del dinero, es la corrupción de la injerencia política, es la corrupción de tomar las decisiones por fuera del derecho, entonces nadie se puede sentir tranquilo, ¿no es cierto? ¿Con qué confianza nos vamos a someter a un juez para que decida respecto de las cuestiones más importantes, como nuestro patrimonio o lo más grave que es nuestra libertad? Entonces, de esta manera yo sí creo que hemos tocado fondo, estamos en uno de los momentos más críticos en el sistema de justicia. Gracias, Pablo Encalada, por estar esta mañana con nosotros ayudándonos a analizar esto que está sucediendo nuevamente en un órgano de justicia y en torno a los excesos que en este caso se están tomando contra la vocal Barreno. Gracias, Pablo, que tenga un excelente día. Buenos días, muchas gracias.
Y hasta el 30 de septiembre disfruta de las actividades por el verano de las artes y también participa en los diferentes eventos para conmemorar los 45 años de Quito como patrimonio cultural de la humanidad. Y cambiamos de tema porque Verónica Saraus, viuda del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, se habría librado de un atentado la tarde de ayer, miércoles 27 de septiembre. Un presunto sicario habría intentado dispararle mientras circulaba en la avenida 6 de diciembre, esto es en el norte de la ciudad de Quito. La información extraoficial detalló que la oportuna intervención de la custodia policial de Saraus evitó el atentado al neutralizar rápidamente al sujeto y minutos más tarde, Cristian Zurita, quien reemplazó a Villavicencio en la candidatura presidencial, también lo confirmó en su cuenta de X. Pero la Policía Nacional desmintió el hecho e informó que de acuerdo a información preliminar se trató de un procedimiento aislado en donde se aprehendió a un ciudadano extranjero quien circulaba en una motocicleta que estaba en actitud sospechosa. Realmente muy raro lo que sucedió ayer. Una coincidencia, no sé si se le puede llamar así, que deja realmente muchas incógnitas al lado. Cristian Zurita, buenos días y bienvenido. Janet, es un gusto saludarte. Muy buenos días. Un saludo a toda la audiencia de ustedes en Visionario. Sí. Ayer estuvimos muy pendientes de esto que se publicó en las redes sociales y que luego se trató también ya a nivel de otras instancias. La Policía Nacional reaccionó en torno a este suceso que sucedió mientras Verónica Saraus transitaba por una de las calles de Quito. Y justo por ahí al lado aparece una persona que entiendo que estaba armada y que es detenida en este caso para investigación, pero que resulta que no tuvo nada que ver con el hecho. Quisiera su versión, su visión y su análisis de lo que sucedió ayer. Bueno, entiendo que la reacción y el hecho de haber capturado a este sujeto que se encontraba cerca del vehículo en el que ella transita, que por ahora es un auto que tiene unas seguridades especiales, fue capturado. Es capturado por la cápsula de seguridad inmediata de Verónica Saraus, ¿sí? Que es obviamente un grupo de policías que están tomando una serie de precauciones porque han habido amenazas que ha recibido ya directamente desde hace algunos días. Y justamente es su cápsula la que permite la captura de este sujeto en las circunstancias que conocemos. Hoy ya se dice que es una pistola de fogueo, que es un hombre que tenía unas identificaciones. Es como que una condición anómala frente a alguien que va a realizar un hecho o un atentado, que efectivamente puede ser cierto en la medida en que se conozcan más la información, pero creo que es un desatino por parte de la policía decir que se trata de un hecho aislado que no tiene que ver lo uno con lo otro. Es la esposa de Fernando que fue asesinado, ¿no? Claro, como que se están adelantando un poco, tal vez investigar un poco más y estar tener mucho más datos. ¿Qué hacía por ahí? ¿A qué se dedica? No sé si sabemos eso. Estaba, de lo que vi, tenía como un uniforme como de guardia de seguridad o mensajero. No sé, no sé si se presenta con una credencial de alguna institución, alguna empresa. ¿Qué sabemos de este hombre? Primero que todo, el hecho en que cómo la información se filtra. Sí, la información se filtra a través de redes sociales, a través de una cuenta específica que maneja el Troll Center correísta, ¿sí? Básicamente quien maneja esto es el famoso señor Cocho Espina, ¿sí? Claro, que es esta cuenta que se llama Alma Mía, Alma Mía. Clarísimamente identificada directamente con el señor Rafael Correa, es más. Es una cuenta manejada por el señor Espina, ¿sí? Él es el dueño de esa cuenta y pues que a quien la maneje, ese es otro tema que no tiene importancia, sino que responde a los intereses netamente del correísmo y del señor Espinel. A partir de allí se conoce la información. Yo consulto y recibo información directamente de la cápsula de Verónica Saraus que me explican que justamente cuando pasaba el auto lo encuentran en actitud sospechosa, lo agarran y aparece con estas condiciones especiales como un arma, a pesar de que tenía información personal, ¿sí? Y luego la policía emite un informe diciendo que se trata de un caso aislado. Creo que es un grave error haberlo señalado eso, tal vez para bajar tensiones y temor en la ciudadanía, pero no puede ser un caso aislado, ¿sí?, donde aparece la viuda de Fernando Villavicencio.
eso bajo ninguna circunstancia. Creo que comete, quien hace cargo de la comunicación por parte de la policía, ha cometido un grave error. Y lo que queda en evidencia es que bien la policía actuó con inteligencia y pues con determinación para capturar a este sujeto, que luego se determinará si es que tiene o no tiene nada que ver con los hechos, pero es lo que justamente tenía que ser. Y es una coincidencia por demás extraña. Por demás extraña que esto suceda justamente con el equipo que se encarga de la seguridad de Verónica Zarauz. Que dicho sea, días antes ya recibió mensajes de amenazas. A ver, entonces aquí hay algunas cosas que hay que aclarar y de verdad que las autoridades deberían involucrarse en esto y no permitir que finalmente terminemos exponiendo todas las incógnitas que hay alrededor de este hecho en particular. Primero, ¿esta persona ya fue liberada o sigue dentro de detenida para investigación? No sé si conoces eso, Cristian. No, tiene que seguir en proceso de investigación. Dudo que pueda haber sido liberada luego de los hechos. ¿A quién involucra y cómo se lo captura, ¿no? No creo que pueda ser liberada. Esta persona tiene que seguir dar explicaciones por qué tiene un arma y por qué tiene un arma de fogueo, ¿sí? Y ciertas respuestas que tienen que incluirse a partir de las investigaciones que la propia policía entregue en el transcurso de las horas, porque además se identifica que había otras personas directamente relacionadas en ese círculo geográfico en el cual se encontraba el vehículo de Verónica Zarauz cerca. Así que pues dudo que pueda salir libre, y si es que existe pues una libertad, habrá que identificar qué abogados y quiénes están detrás de estos procesos judiciales que permiten la salida de alguien en esta condición de la investigación que se lleva por la muerte de Fernando, ¿no? A ver, cuando tú dices que había personas alrededor de la escena, no sé si físicamente se vio, se ubicó, se identificó personas, y qué tipo de personas: políticos, abogados relacionados a políticos, personas cercanas a algún partido en particular, o a qué te refieres con estas personas alrededor, no sé si del caso o de la escena. De la escena, me estoy refiriendo a la escena que es lo que básicamente tenemos, ¿no? Lo que tenemos es una escena en la cual la policía dice que es un caso aislado, pero de lo que entendemos en primera instancia es que es capturado por la cápsula de seguridad, porque lo que hace esta motocicleta es pararse al frente de un vehículo, ¿no? Un vehículo que tiene una seguridad con unas consideraciones especiales por los sucesos que todos conocemos. Se captura esta persona y tiene un arma de fogueo, y antes de eso había entregado un paquete a otra motocicleta que se encontraba cerca y que se buscaba a las personas que estaban justamente en este otro vehículo para identificar qué se entregó, ¿sí? y qué tenía. Así que difícilmente puede pensarse que se trata de un tema aislado. En este momento tenemos cosas mínimas. Es un evento que se suscitó en las calles y que ha tratado de señalarse que se trata de un hecho menor y de una coincidencia, ¿sí? Porque eso es lo que se dice. Al decir que es un hecho aislado, dice que es una coincidencia, es demasiados temas alrededor. Ahora, lo que otra coincidencia que debería ser aclarada, investigada por la Policía Nacional y por las autoridades de seguridad del país, y es cómo el que primero se entera, los que primero se enteran son quienes están detrás de esta cuenta troll correísta que se llama Alma Mía. ¿Cómo obtienen esa información privilegiada? ¿Cómo se enteran y dan a conocer primero? Y no es la primera vez que dan a conocer en primicia, por como lo llamamos nosotros los periodistas, información relacionada con el asesinato de Fernando Villavicencio. Y no toda esa información ha sido verdadera, otra ha sido falsa o manipulada también. Pero ¿cómo se enteran primero? O sea, eso también es sospechoso. No sé si tú lo ves así también. Bueno, es parte de la acción que tiene el troll correísta para trabajar. Como saben que generan mucho odio y mucho ruido y mucha basura informativa, su forma de apalancamiento es de emitir este tipo de alarmas y señales que se compadecen con la realidad, pues generan
bulla y pues una constante influencia y así permite que sus cuentas crezcan. Es por eso... ¿Cómo se enteraron primero? Porque no fue Cristian Zurita, no fue, Código Vidrio con Arturo Torres, no fue Primicias, fue Alma Mía. Por los vasos comunicantes que tienen con la policía. Ya, entonces eso da paso a mi siguiente pregunta, Cristian, porque esta semana también se conoció de las declaraciones que mañana va a dar en una versión libre el señor Vallejo, que está en los Estados Unidos como asilado político, fue ex funcionario del Ministerio de Justicia y me parece que no sé si de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional, pero trabajó directamente con José Serrano. El señor Vallejo ahora dice que tiene unas grabaciones que podrían ser comprometedoras hacia el exministro Serrano, porque funcionarios que trabajaron con él y que siguen vinculados a él habrían hecho un seguimiento a Fernando Villavicencio y que podrían tener algo que ver con el crimen. ¿Otra coincidencia? Es que yo ya no creo en coincidencias, Cristian, no sé. No sé bueno, qué piensa usted y qué piensa de este hecho. Son circunstancias extremas que vivimos como país en una investigación que es por demás peligrosa. La investigación de Villavicencio es muy peligrosa, ¿sí? Pensemos que pues sus autores intelectuales se encuentran activados. Pensemos que los autores intelectuales filtraron a la campaña electoral, ¿sí? Para tener información de primera mano de Fernando. Y por tanto, buena parte de esta estructura que debe ser gigante todavía tiene nexos y tiene acceso a información de cómo pueden llevarse y las investigaciones a partir de las relaciones que aún pueden mantener con N personas que en su momento estuvieron ligadas con la campaña y con N personas que pueden tener algún tipo de detalle con respecto a los procesos de investigación. Es decir, nosotros como grupo que en su momento estuvo en la campaña y luego conmigo, aún pueden estar filtrados por personas que tienen vasos comunicantes con los autores intelectuales. Por tanto, deben pensar que pues sus nombres y su entorno se encuentran amenazados. Eso es muy peligroso. Nosotros entendemos la gravedad de lo que significa esta investigación. Y bajo esas circunstancias, pues aparecen estas nuevas voces que todavía no entendemos cómo se pueden engranar dentro del proceso investigativo y prestar información valiosa con respecto al tema. Y lo que ha dicho es que tiene información con respecto a José Serrano. Lo que sabemos es que Diego Vallejo tiene un conflicto, como muchos, sí, con José Serrano, y pues habrá que ver el momento en que rinda su versión, qué nuevas líneas puede brindar, a pesar de que él tenía que ya dar su segunda declaración, aún no lo ha hecho. Entonces, aspiramos que esto no solo se quede como en un anuncio público que no se logra concretar y que pues quede en el aire como un tema que se pueda acusar a futuro con respecto a la presencia o no de José Serrano, ¿no? Ahora, José Serrano ha jugado un papel preponderante dentro de este proceso porque ha sido la voz del correísmo que han tratado de ensuciar el caso. Ha estado súper activo, ha estado muy activo en torno al asesinato de Fernando Villavicencio y a otros casos, ¿no? Ha estado muy activo dando justamente, confirmando el hecho de que tiene información privilegiada y que tiene todavía pues tentáculos o conexiones, para llamarlos de otra manera, dentro de la Policía Nacional y otras entidades de investigación y control. Te tengo una última pregunta, Cristian. Y quisiera saber si tú realmente crees que finalmente vamos a saber quién mandó a matar a Fernando Villavicencio. Y te lo digo porque yo sigo esperando para saber quién mató al general Gabel, un caso que lo he seguido desde el inicio. Y es impresionante, alguien me dijo, nunca se va a saber quién mató a Gabel. Eso es algo que, ¿quién mandó a matar a Gabela? ¿Quién está detrás de eso? Y podrán decirlo, pero no se va a confirmar y no vamos a ver a nadie en la cárcel pagando por ese delito. Y no sé si el caso de Fernando Villavicencio va por ese mismo camino. Largas, largas y largas. Y no sé si algún día conoceremos quién mandó a matar y por qué a Fernando Villavicencio. Bueno, hay diferenciaciones entre el uno y el otro caso. El primero, existe una real condición de
de silenciamiento por parte de las Fuerzas Armadas, básicamente de la FAE, para no dar con la información que se necesitaba. Es decir, ahí se configura tanto un crimen político y un crimen de Estado, en el caso del general Gabela. La diferencia puede ser que el gobierno dio cuenta de lo que significa el caso y pues inmediatamente trajo líneas internacionales a través del FBI para pues darle cierta normalización de investigación en el caso, con líneas claras de lo que significa, cómo deben tratarse los hechos, y pues allí la policía no va a cometer errores. Ya cuando de por medio se encuentra una entidad tan seria, la cual se le respeta tanto como es el Buró de Investigaciones Federales, ¿no es cierto? Pues las cosas cambian. Y lo que se ha hecho es entregar la información de manera amplia en la manera de lo que se conoce en su momento. ¿No es cierto? Eso puede abrir un camino para entender, pues, en primera instancia, la materialidad y todas estas jerarquías que se han levantado y construido dentro del caso, que permite ya saber quiénes son sus autores materiales. Eso abre un real camino en conocer quiénes pueden ser los autores intelectuales en el futuro, pero también se trata de un proceso largo y para que sea efectivamente seria, no solo desde la policía, sino desde nuestro ambiente de la sociedad civil, pues también ya se requiere otros espacios en los cuales pues necesitamos desprendernos efectivamente del caso. Sí, por eso es que hay personas que en este momento no podrían hacer la investigación. Yo no podría hacer la investigación, claro, por las cercanías, y pues eso es un problema justamente para todo proceso investigativo. Pero al menos hay un camino, al menos sabemos ya quiénes son, al menos se han encontrado las jerarquías en el ámbito material, ya se verá futuro. Ya lo veremos. Realmente, pues, en esto hay mucho sentimiento encontrado. Por supuesto, se trata de finalmente un periodista que luego se convirtió en político, pero que pues es un caso que necesita ser investigado en profundidad por quienes saben hacer. Entonces, habrá que ver, Cristian, y en todo caso hay que seguir de cerca esta información. Yo espero que en este caso sí se conozca quién y por qué mató a Fernando Villavicencio. Ya en el detalle y en el análisis hay algunas razones por las que pudieron haberlo asesinado. No quiero especular hoy. Quizás en algún momento conversemos de manera más personal, Cristian, me encantaría. Un gusto, Janet. Gracias. Que tengas un excelente día. Gracias por compartir con nosotros la información que tienes sobre este último tema. Juntos nos preparamos para enfrentar el fenómeno El Niño. Al recibir la alerta de evacuación, sal. Si el agua empieza a ingresar a tu casa o si existe riesgo de derrumbe, no dudes. Toma tu mochila y dirígete con tu familia a las zonas seguras y albergues identificados. Sigue las instrucciones de tus autoridades locales, policías, bomberos y militares. Más preparados, más seguros, más unidos. Gobierno del Ecuador. Guillermo Lasso, presidente. Nuestro trabajo continúa. Autorización número 3191. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Yasuní y Chocó Andino. El verano de las artes, cultura y deportes cierra con una gran variedad de eventos, bandas de pueblo, danza, teatro y conciertos en toda la ciudad. Autorización número 3242. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Yasuní y Chocó Andino. Y es el 30 de septiembre, disfruta de las actividades por el verano de las artes y también participa en los diferentes eventos para conmemorar los 45 años de Quito como patrimonio cultural de la humanidad. Y Daniel Noboa tiene que darse más a conocer como una persona capacitada para ser presidente y Luisa González tiene que configurar una imagen propia, que tiene su propio pensamiento y su propia voluntad. Así lo aseguró Santiago Pérez, director de la encuestadora Clima Social, en una entrevista en Teleamazonas. A casi dos semanas de la segunda vuelta electoral, Daniel Noboa de ADN lidera la intención de voto de acuerdo a la última encuesta de Comunicaliza. Según los datos, Noboa alcanza el 54.36% de apoyo y Luisa González de la Revolución Ciudadana lograría el 45.64%, es decir, hay una diferencia de 8.72 puntos. Justamente Santiago Pérez de Clima Social se encuentra conectado con nosotros. Santiago, buenos días, bienvenido. Buenos días, Daniel, muchas gracias por la invitación. No sé si las encuestas que usted ha realizado coinciden con otras que hemos consultado.
en el sentido de que hay una diferencia ahora entre 8 o 10 puntos, de acuerdo a la encuesta o dependiendo de la encuesta, entre el uno y el otro candidato, con los números a favor de Noboa. Sí, nosotros como Clima Social no hemos hecho un estudio de alcance nacional, hemos hecho varios estudios locales, hemos hecho muchos estudios también cualitativos con distintos segmentos de la población, jóvenes, población de las zonas rurales, en muchos cantones del Ecuador, y por lo tanto no tengo un dato que me permita contrastar con nuestra firma Clima Social. Hemos estado pendientes un poco de lo que se ha publicado, y coincido en que básicamente creo que sacando una lectura general de los estudios, tomando en cuenta también sus características técnicas, estamos hablando de una intención de voto a favor de Daniel Noboa que está en el rango de, pongámoslo así, en una banda más o menos de 45%. El de Luisa González también en una banda más o menos de 35, 37, hasta 38, dependiendo de las encuestas que se aplican. Las personas que todavía no han tomado una decisión, entre un 12 y un 14%, diría que se pueden acercar hasta el 15%, y las personas que dicen que van a votar nulo, blanco, más o menos entre 9, 10, 11%. Ese es un poco el escenario en este momento. Es una equivocación presentar los votos como si fueran votos válidos. El voto válido es cuando se quita del análisis, del cálculo del 100% a votos nulos y blancos. Eso no se debe hacer en este momento porque ese es un cálculo que hace el Consejo Nacional Electoral el día de las elecciones cuando ya se computan los resultados reales. En este momento importa y mucho saber cuántas personas en la encuesta dicen que no están decididas y cuántas están inclinadas a votar por el blanco y nulo. Y en definitiva, lo que tenemos en este momento es que si es que estamos hablando de una distancia de entre 7 y 9 puntos entre Daniel Noboa y Luisa González, y si aproximadamente los indecisos pueden estar entre 12 y 14%, la lógica, el sentido común nos dice que existe todavía suficiente número de personas indecisas como para cambiar ese resultado. ¿Qué puede pasar? Que se mantenga esta tendencia y por lo tanto que se consolide la ventaja de Daniel Noboa o que se reduzcan las diferencias y que lleguemos a un resultado probablemente estrecho. Creo que son dos escenarios posibles que todavía no tenemos claridad y creo que en los próximos días se van a ir clarificando, ¿no? Entonces, primera conclusión, y quizás a la que podemos llegar, es que ambos candidatos deben tener prudencia, nada de triunfalismos. En este momento hay una diferencia importante entre un candidato y otro, pero justamente ahí está el reto, que el uno mantenga esa diferencia y que el otro logre acortar esa diferencia. Cualquier cosa puede suceder, no sé qué piensa usted de su experiencia en el seguimiento a las elecciones en este país. Sí, quienes hemos trabajado en campañas presidenciales sabemos que pasar a la segunda vuelta es como pasar a una etapa superior, mucho más compleja, más difícil. Solamente compiten dos candidaturas y por lo tanto los equipos de campaña y los candidatos están mucho más expuestos y por lo tanto hay que preparar mejor todo lo que son las intervenciones en los medios de comunicación, los discursos, la agenda de los candidatos tiene que ser estratégicamente planificada. Evitar cometer errores también y son muchos aspectos, ¿no?, que involucran también bastante investigación y eso me parece que es una puesta en juego de todo el equipo de la campaña, pero fundamentalmente que reside, decanta en dos personas, dos personalidades, Daniel y Luisa, que tienen que ellos de alguna manera encontrar la manera a través de sus manifestaciones, de su discurso, de sus presentaciones, conectarse con el anhelo y las necesidades de los electores para conseguir su voto. Ahora, ¿qué tan importante? Que no sé si usted nos puede hacer, bueno, como no ha habido debates sino desde recién, pero ¿qué tan definitorio va a ser el debate de este domingo? Es decir, hay mucha expectativa sobre lo que va a suceder, pero ¿qué opina usted? ¿Realmente puede ampliar la diferencia entre ambos candidatos o, por el contrario, aportar definitivamente de un sopetón esta diferencia entre uno y otro?
Sí, ya no queda mucho tiempo para el debate y por lo tanto me parece que lo que, a menos que ocurra un evento extraordinario, vamos a llegar al debate más o menos como están las cosas en este momento. Y justamente en ese sentido son como dos estrategias distintas, dos visiones distintas, en el sentido de que si es que un candidato está en la delantera, lo que buscará es que este debate ocasione los menos problemas posibles, tratar de evitar cometer errores, tratar de que estos errores se magnifiquen y que pueda salir perjudicado. Del otro lado, la lógica también dice de una campaña electoral que si es que el escenario no me favorece, tengo que tratar de modificar ese escenario, tengo que tratar de cambiar un poco las condiciones que me tienen en una situación de subordinación. Entonces, creo que eso es lo que vamos a ver, tal vez, a un Daniel Noboa tratando de llevar el debate más o menos calmadamente, y probablemente, tal vez, eso no sé cómo serán sus capacidades, a una Luisa tratando de un poco de agitar, ¿no? Para que esa agitación pueda recolectar votación que todavía está disponible. Claro, ahí el reto es enorme, porque yéndonos al primer debate, Santiago, es definitivamente no es lo mismo cuando uno es un candidato que nadie miró, que nadie leyó, que nadie previó que podía estar en una segunda vuelta electoral, nadie lo atacó. Y eso le permitió a Daniel Noboa una ventaja. Así es la democracia, esto no es una crítica, estoy describiendo la realidad del primer debate. En esta realidad le permitió a él exponer tranquilamente sus respuestas, que es justamente lo que estaba esperando la gente joven principalmente, que es la que se definió en primera vuelta y lo puso en segunda vuelta electoral. Ahora el escenario es distinto, es un cara a cara, es un tú a tú con Luisa González. A Luisa González se le criticó mucho que hizo mucha alusión al pasado y mucha alusión o develó mucho que hay un líder atrás diciéndole lo que tiene que hacer. Esto lo recojo también de la gente, del análisis que hizo la gente, y que de alguna manera eso se le criticó. Entonces, el reto también está ahí, cómo personalizar ese debate, ¿no? Esa lucha y ese proyecto político que tiene que llevar adelante Luisa González. Sí, con un escenario bastante adverso en varios sentidos, ¿no? Primero, que ese eslogan de ya lo hicimos y lo volveremos a hacer dejó instalada una memoria en la campaña electoral de la primera vuelta que va a ser muy difícil romper, ¿no? Ahora sé que he visto que han cambiado de eslogan, que están tratando de mostrar a una Luisa un poco más humana, más presente, pero probablemente ese diseño de la campaña de la primera vuelta probablemente ya marcó una impronta que será difícil de borrar para el caso de Luisa. Y además, tomando en cuenta que Rafael Correa es y será un actor preponderante de la política y de las campañas electorales, y por más que no creo que exista siquiera un asesor le recomiende que mantenga un perfil bajo durante la campaña, él no lo va a hacer, él va a estar presente, siempre va a ser un agente de la campaña, de la política, quiero decir. De alguna manera, eso como que activa un sector del electorado en estos dos ejes, ¿no? El correísmo, anticorreísmo, las personas que son pro-correístas se activan por la presencia del liderazgo de Rafael Correa, el anticorreísmo lo mismo, ¿no? Pero creo que son dos ejes. En los grupos focales con los jóvenes que nosotros hicimos, un poco zanjaron la discusión a propósito de correísmo, anticorreísmo, cuando uno de los jóvenes dijo, mi mamá es la correísta de la familia. Entonces es un poco un corte generacional, ¿no? Ella dice, yo no me acuerdo cuando Correa era presidente, y me parece que va quedando un poco más en el olvido esta dicotomía correísmo-anticorreísmo en este segmento de la población joven, que es tan importante electoralmente. Y justo eso me parece que es la clave de esta campaña electoral. Cómo golpear, cómo tocar las fibras de lo que están pidiendo los jóvenes y conseguir ese voto. Y creo que ahí está un factor determinante para el resultado final. Claro, yo creo que en esto Noboa ha hecho un acertado
intento, no sé, quisiera saber su opinión y su lectura, pero está haciendo un acertado intento de alejarse del anticorreísmo. No quiere representar al anticorreísmo, no quiere representar la confrontación, quiere representar lo nuevo. Y no sé si usted considera que esa campaña electoral que está ahorita en marcha justamente ha logrado desmarcarse del anticorreísmo, que lo vea él como la esperanza, ¿no? Como la forma de seguir luchando contra el correísmo. Pero no sé si lo está logrando. Sí, a mí me da la impresión de que en realidad ya hace rato Noboa se desmarcó del correísmo, anticorreísmo, está en otra lógica, y me parece que hay otros relatos, unos nuevos relatos que están en escena. Fijémonos un poco cómo nos muestra la familia, ¿no? Entonces estamos viendo a una familia que son personas ricas, rubias, y que ahí tienen su beneficencia social, y de alguna manera lo estoy caricaturizando, ¿no? Pero es una puesta en escena muy exitosa, ¿no? Mostrar a una familia unida, que hace mucha beneficencia. Me parece que este es el un relato. En el otro relato, en el contrarrelato de eso, es la memoria social de todo lo que ha sido la historia en las plantaciones bananeras, la explotación que han cometido muchos empresarios oligopólicos, monopólicos en el Ecuador. Un poco esas dos contrastaciones, ¿no? Y en el otro lado también tenemos dos relatos en lucha, ¿no? En el un lado, nosotros ya fuimos gobiernos, tenemos un equipo de gobierno, sabemos cómo reactivar el aparato del Estado, el servicio público y todo eso. Y el antirrelato de son un grupo mafioso, corrupto, que tiene un líder que busca regresar al país para imponer un modelo autoritario. Todos esos juegos, de alguna manera, están en lucha en los relatos sociales que se transmiten mucho a través de la comunicación, de las redes sociales, y como que cada elector puede comprar o puede dejar de comprar cada uno de estos relatos. Y en cuestión de eficiencia de comunicación política, diría yo que esas tensiones se van a resolver finalmente en el resultado, como lo vamos a ver. Claro, el reto es enorme, Santiago, y realmente esto genera mucha más expectativa, sobre todo, yo creo que para el Ecuador entero, pero principalmente para quienes seguimos de cerca todo lo que gira en torno a la opinión pública y en este caso a la campaña electoral. Pero espero yo que finalmente este intento de desmarcarse de los extremos no vuelva a este un diálogo finalmente muy aburrido, que a la final también puede ser contraproducente, ¿no? El hecho de tratar de mantener la compostura, que es un reto y es bueno, pero convertir este diálogo o este encuentro en aburrido, en extenso, en demasiado, no sé, explicado, no sé cómo decirlo, como mucho argumento que puede ser valioso, pero en exceso puede tornarlo aburrido y finalmente no ayudar a marcar diferencias, ¿no? A marcar diferencias ya en los resultados, quiero decir. Sí, los debates son muy importantes, cada vez se han vuelto más importantes. En la historia de la democracia, los debates son muy importantes desde el momento en el que comenzaron a ser televisados en las campañas electorales en Estados Unidos. Hay toda una larga historia, literatura, bibliografía sobre el efecto de los debates. Hay algunos presidentes que han tenido un desempeño extraordinario y han logrado cosas extraordinarias también a partir de su presentación en los debates, y hay algunos otros debates que han pasado un poco así como intrascendentemente, ¿no? Todo depende un poco del contexto, de las circunstancias. Como vivimos en la primera vuelta, estábamos viviendo unas circunstancias extraordinarias que ocasionaron una gran movilización de las emociones, de los sentimientos. Estábamos en un estado de sensación de desprotección. Entonces ahí aparece un joven que había preparado bien el debate, que se presentaba bien y que ocasiona simpatía y empatía también en ese momento. Entonces ese fue el factor de triunfo de Daniel Noboa, porque podemos ver, ¿no?, en las líneas cómo se produce su crecimiento exponencialmente a partir del debate. Es la persona que estaban buscando sin saberlo los electores, de alguna manera.
En este momento ya tenemos dos figuras que están absolutamente identificadas y no creo que va a haber esa sorpresa de que va a emerger algo nuevo. Y por lo tanto, sí podría ser que usted dice que tengamos un debate en el que los contendores se miden mucho y que van al debate evitando perder mucho. Vamos a ver qué es lo que sucede. Lo único confirmado es que el debate en este momento es el centro de atención. Creo que mucha gente más lo va a ver esta vez, sobre todo ante los anuncios de los cambios en la mecánica que se hicieron, la posibilidad de que la moderadora también pueda repreguntar y de alguna manera confrontar con los candidatos. Resulta mucho más interesante por la percepción, la sensación y la información que se puede obtener de este encuentro. Vamos a ver qué es lo que sucede y seguramente en el post-debate volveremos a conversar, Santiago. Muchas gracias y que tenga un excelente día. Muchísimas gracias, encantado por conversar. Hasta luego. Seguimos con más información y yo les cuento que el próximo lunes 2 de octubre está previsto que se posesionen los nuevos representantes del sector de los empleadores y trabajadores ante el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. Los nuevos miembros tendrán que discutir sobre cuál será el nuevo salario básico unificado para el 2024. Una vez que los representantes de los trabajadores y de los empleadores reciban sus credenciales el 2 de octubre, se convocará la primera reunión para analizar el nuevo salario. Muy bien, Marcela Arellano será miembro de esta comisión y la tenemos conectada ya con nosotros. Marcela, buenos días y bienvenida. Buenos días, Janet. Un gusto saludarle a usted y a su audiencia. Bueno, nuevamente el reto. ¿Cómo terminará esta vez esta reunión de este consejo que intenta analizar sobre las cifras, sobre la economía, sobre la realidad de los trabajadores, un nuevo salario básico para el 2024? ¿Cómo lo ve usted? ¿Será que en este momento, esta vez sí pueden analizar información y ponerse de acuerdo u otra vez la presidencia de la República tendrá que imponer un incremento en el salario básico como lo ha hecho, que les ha ido muy bien, porque se ha subido $25 en los últimos dos, las últimas dos sesiones y decisiones que se han tomado? El Consejo Nacional del Trabajo y Salarios tiene varios roles, ¿no? Uno de ellos efectivamente es llegar a acuerdos sobre los salarios. Nosotros como Frente Unitario de Trabajadores, pero sobre todo como Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres, tenemos planteamientos alrededor de una política salarial en el Ecuador. No se ha hecho revisión, por ejemplo, de lo que implica el valor social del trabajo de cuidado. No sabemos cómo se paga, cómo se remunera varios tipos de trabajo que son nuevos trabajos. Creo que es necesario ir más allá de la discusión coyuntural, que es importante, que es valedera y que ojalá lleguemos a acuerdos. Nosotros, el Frente Unitario de Trabajadores, estamos levantando una propuesta sobre el incremento salarial de este año, pero más allá de eso, pretendemos que se implemente una política de salarios, una política que implique reconocimiento económico, pero también reconocimiento social de lo que implica el trabajo en el Ecuador. El trabajo mal remunerado, el trabajo que no se reconoce, es un trabajo que no beneficia a la sociedad y que no asegura el crecimiento económico, no solamente del país, sino también el sostenimiento económico de las familias. Ahora vamos un poco con el análisis que siempre se hace, Marcela, y quisiera recoger su opinión sobre el mismo. Lo que dicen tanto el sector empresarial, sectores de analistas económicos que toman también la realidad y el análisis en otros países. Y es que el salario básico siempre los trabajadores se refieren a lo que cuesta la canasta básica en nuestro país, que es costosa, $700, $750 es en donde está en este momento la canasta oficial, que muchas veces no toma en cuenta algunos productos que deberían estar allí, ¿verdad? Pero lo que dicen es que dentro de una familia nunca hay una sola persona que lleva el pan a la casa. Es decir, que ese salario, esa canasta básica se compone de por lo menos dos aportantes que deberían estar aportando con ese salario mínimo, que ahorita está en $450. Con lo cual se superaría la canasta básica y se cumpliría con esa aspiración de los trabajadores de por lo menos estar cubiertos por allí y tener un excedente. ¿Qué opina usted sobre este análisis?
Primero, que el salario debe asegurar que se mantenga, ¿no? Los trabajadores salen a trabajar para sostenimiento de la familia. Y efectivamente, como usted ha planteado, la canasta básica familiar está en 700, entre 760 y 780 el promedio, ¿no es cierto? Es una canasta muy elevada. Este 1.6% de perceptores, que fue un invento de la Revolución Ciudadana, le recuerdo que allí se inventaron este 1.6 perceptores, que trabajan una persona y el 0.6% de otra persona, ¿sí? Esto lo hicieron para efectivamente reducir esta sensación de pobreza que estaba presente siempre en el Ecuador, ¿no es cierto? Y decir que sí, que los ecuatorianos estaban ganando mejor. En la realidad es que apenas el 33.5% de los ecuatorianos tiene acceso a empleo en relación de dependencia, o sea, a empleo remunerado. El resto está en la informalidad y con empleos de sobrevivencia. ¿Sí? El salario para nosotros no solamente es, como había indicado hace un momento, asegurar que la familia tenga acceso a esa vida decente, ¿no es cierto?, a acceso a los productos básicos necesarios para la sobrevivencia, sino además es asegurar y reconocer que son las y los trabajadores los que producen las condiciones necesarias para el desarrollo del país. Ello implica una política salarial. Ello implica entonces que nos vayamos acercando a la canasta básica familiar, pero también el salario asegura, un salario digno asegura capacidad de consumo, por lo tanto reactivación del aparato productivo. Nosotros pensamos, ojalá que los empresarios y también el gobierno sea sensato en esta ocasión y que ponga como pilar fundamental la reactivación económica a través de la generación de empleos, por un lado, de empleos dignos, ¿sí? Y por otro lado, asegurar salarios justos, equitativos y que valoren los trabajos que se realizan en el Ecuador. Recordemos que en este momento tenemos veía el informe del censo, ¿no? Y decían que en algunos lugares la población está decreciendo. ¿Por qué la población decrece? No porque hay menos nacimientos, la población está decreciendo porque está saliendo del país. ¿Quiénes están saliendo del país? Mano de obra calificada, mano de obra joven, porque no están observando que en el país haya oportunidades, nuevas oportunidades. Entonces es necesario asegurar tanto en este organismo tripartito, ¿no?, que tiene este mandato de regular condiciones de trabajo, de asegurar política pública hacia trabajo decente, podamos acordar entre empleadores, trabajadores y gobierno una política de empleo y una política salarial que nos permita salir de la crisis económica que estamos viviendo en este momento. Ahora, Marcela, otra cosa que se pone siempre sobre la mesa, y es que no solamente se puede analizar el tema desde la necesidad, la aspiración de los trabajadores y desde esta realidad que es páguele más a los trabajadores y va a haber más consumo, más impuestos, más dinamización de la economía. Pero resulta que en nuestro país el entorno empresarial está constituido por un número menor de empresas grandes que pueden asumir un incremento salarial pues, en el nivel que finalmente el gobierno decida, se pueden reorganizar, se pueden hacer, ganan menos utilidades y pueden asumir eso, pero el universo es mayormente compuesto por empresas medianas y pequeñas, para quienes pagar $100 más, $200 más, $50 más, $25 más en un salario realmente marca la diferencia entre poder seguir existiendo o no, o para poder asumir esa responsabilidad tienen que despedir dos trabajadores para poder quedarse con uno, porque no le pueden pagar ese sueldo básico o asumir ese incremento a sus 3, 4 trabajadores. Eso nunca se toma en cuenta, Marcela. No se analiza, no se acompaña a los pequeños y medianos empresarios que realmente para quienes el código laboral es demasiado fuerte y muy difícil de cumplir. Por ello es necesario una política de empleo y una política salarial para
definir cómo apuntalar el sector de la economía. Usted está hablando de las MIPYMES, ¿no es cierto? Este sector en donde se concentra una buena cantidad de empleo, asegurar que este grupo de empresas pueda desarrollarse implica también que el Estado pueda aportar para el desarrollo de estas empresas. ¿Cómo? Por ejemplo, con una política de crédito barato. ¿Sí? No le carguemos, no pensemos en cargar siempre a las y los trabajadores los costos. ¿Cuál es la idea? El desarrollo de una empresa. No se puede cargar empobreciendo a los trabajadores para que se desarrollen las empresas. Es necesario que el Estado también asuma una responsabilidad de asegurar, de viabilizar, por ejemplo, mercados, crédito barato, etcétera, para que se fortalezcan este sector de las MIPYMES. Claro, pero es que la necesidad es hacerlo todo al mismo tiempo, y eso es lo que nunca sucede, ¿sí? Entonces, solamente apuntar a incrementar el salario es un golpe súper fuerte para las MIPYMES en Marcela. Y yo lo que veo es que los trabajadores, lamentablemente, no se conduelen con esa gran parte de la población que hace un esfuerzo enorme, por ejemplo, como usted dice, para acceder a crédito, barato o caro. No se puede, no es posible, es súper fácil decir, ay, que les flexibilicen el crédito y van a ver. No, es que hay empresas que no pueden asumir una deuda barata o cara, no lo pueden hacer. Hay empresas que les encantaría vender más, pero no existe su capacidad para producir más, no existe esa capacidad. No existe es decir, no se dan todas las piezas para producir más. No solo se necesita crédito, se necesita poder contratar más empleados. Entonces ahí se vuelve el problema pequeño, se vuelve mediano, y el problema mediano se vuelve grande. Y todas estas decisiones que se deberían tomar alrededor no se toman. Entonces y por eso nunca logran llegar a un acuerdo. Y por eso siempre el presidente de la República, esto es el cuento de todos los últimos años, Marcela. No pueden llegar a un acuerdo porque toman posturas y no se sientan sobre la realidad de la mayoría de empresas que le dan trabajo a la gente en este país, que son las medianas y pequeñas, no las grandes. ¿Sí? Y cuando ustedes hablan y reclaman, reclaman sobre la realidad de los grandes, no de los medianos y pequeños. Por ello, Janet, es preciso, y decía al inicio, que necesitamos una política de salarios en el Ecuador que valore todo lo que usted está planteando, porque efectivamente en 1 o 2 meses no se puede abordar la problemática del empleo y del salario en el Ecuador, que está tan disperso, que está tan precarizado. Es necesaria una política que apuntale hacia lograr salarios justos, salarios dignos y salarios que no solamente aporten a la supervivencia de la familia, sino que aporten al desarrollo del país y a recuperar la capacidad económica de la población en general. Sí, pero eso necesita varios pilares. Ahora, esperemos que este proceso de diálogo que vamos a iniciar sea un proceso de diálogo primero de buena fe, que implique investigación, que implique desarrollo a futuro de cómo vamos a lograr que se garantice un salario justo y empleo, ¿no? Yo no puedo desligar estas dos cuestiones, ¿no es cierto? El empleo y el salario justo que nos van a permitir salir de la situación de postración que tenemos en el Ecuador. Ahora, es responsabilidad también de las empresas desarrollar, de los empleadores, desarrollar mecanismos que les permitan mejorar la productividad, porque si solamente se piensa descansar sobre salarios básicos, bajos, salarios precarios para mejorar las utilidades o sostener una empresa, ¿sí? Esas empresas no son sostenibles, y eso hay que decirlo claramente. Esos empresarios no son eficientes. Pero Marcela, también es súper fácil decirlo así, ¿no? Y otra cosa es lo que digo, no se conduelen, porque nunca se sientan a conversar, a acompañar a un pequeño y a un mediano empleador. Por eso no conocen su realidad, porque hablan solamente desde una fase del problema. Y bueno, quisiera referirme a lo que usted dice, se necesita una política salarial. ¿Qué implica eso? Una reforma salarial. Pero cuando se habla de reforma, se les paran los pelos, se salen a la calle, truncan cualquier iniciativa o quieren nuevamente imponer
soluciones que lamentablemente la realidad es esta, Marcela, no me pongo a pensar, a especular, pero la realidad es que las propuestas que vienen desde los sindicatos también son impracticables. ¿Por qué? Porque no se ponen a pensar que del otro lado, principalmente hay medianos y pequeños, que les es imposible cumplir todo lo que piden. Ojalá se pudiera, pero la realidad es que no se puede, porque se necesita hacer varias cosas al mismo tiempo para poder apuntalar la producción, para poder generar más empleo y pagar más, para poder tener mercados. Es decir, hay algunas piezas que hay que conseguirlas y para eso hay que trabajar en unión. Pero entonces ustedes trabajan por un lado, los empresarios trabajan por otro lado, el gobierno trabaja por otro lado, y sentarlos a llegar a acuerdos ha sido, porque esa es la realidad, imposible. Nuevamente se sientan a hablar de salario básico, lo cual me parece absurdo e inútil, porque no han pensado en todas las otras soluciones, no han preparado el terreno. Nuevamente, Marcela, van a fracasar. ¿Sí? Bueno, espero que... Yo lo pongo sobre la mesa, veremos que eso... Ojalá. Pero que su vaticinio y que su perspectiva no se cumpla, y que esperemos que el Frente Unitario de Trabajadores no ha estado en el Consejo Nacional del Trabajo y de Salarios desde hace bastante tiempo. Se nos ha impedido permanentemente estar. Me parece que desde la época de la Revolución Ciudadana. Ahora volvemos con dos miembros al Consejo Nacional de Salarios, y queremos nosotros este nuevo sindicalismo, este sindicalismo que retoma el diálogo con todos los sectores, inclusive con el sector empresarial, a abordar seriamente una política de trabajo y una política de salarios que valore el trabajo. Un trabajo mal pagado no permite el desarrollo de ningún sector. Es necesario que haya valoración social del trabajo, económica también, por supuesto, ¿no? Y eso implica, obviamente, tensiones. Eso hay que reconocerlo. Implica tensiones entre los sectores que están discutiendo esta temática, que somos los sectores del mundo del trabajo, empleadores, gobierno y trabajadores. Esperemos que logremos acuerdos, esperemos que logremos que haya diálogo social. La otra cuestión, Janet, usted plantea que los sindicatos siempre se están oponiendo a todo. Le recuerdo que el movimiento sindical, el Frente Unitario de Trabajadores, cuando estuvo la CEOLS en la presidencia, presentó un proyecto de código orgánico del trabajo, que este proyecto es para la discusión de la sociedad. Este proyecto lo hemos planteado para el diálogo social y, por supuesto, para la modernización del trabajo en el Ecuador. Se propuso un proyecto de ley en el 2012 que fue desechado por el gobierno de Correa, ¿sí? Y ahora se vuelve a proponer en el 2021, está en carpeta, está en la asamblea. Esperamos que la nueva asamblea lo aborde con seriedad. Y no es una propuesta que plantea exclusivamente protección de los derechos de los trabajadores. Está planteando poner el trabajo y la vida de las personas, la vida de los trabajadores como centro para discutir precisamente una nueva norma laboral que nos permita asegurar empleo y trabajo digno. Entonces, dentro de esta nueva reunión del Consejo, podríamos esperar a que este nuevo sindicalismo al que Marcela dice representar podría plantear la necesidad de sentarse a conversar sobre una reforma al Código Laboral, aprovechando que vamos a tener un nuevo presidente de la República, que quizás nuevos vientos se sienten en el país, y que existe no solamente la conciencia desde todos los sectores en el ámbito laboral, sino también de un presidente o presidenta que han venido hablando sobre este tema en esta campaña. Nosotros tenemos el proyecto de ley y lo hemos planteado a todos los sectores, ¿no? Haremos el correspondiente trabajo como Frente Unitario, esperamos que se pueda abordar ese proyecto también en el Consejo de Trabajo. Nosotros estamos abiertos al diálogo y abiertos a que ese proyecto se pueda discutir con todos los sectores de la sociedad. Me quedo con eso, Marcela. Muchísima suerte en esta nueva reunión de este consejo. Espero realmente que puedan conversar, llegar a un acuerdo, y si hay un incremento sea justamente producto de ese consenso que se necesita en torno
a un tema en el que hay que pensar en muchos factores que nos están dando, pero también en la necesidad de los trabajadores de poder tener un mayor poder adquisitivo frente a una realidad económica que es cada día más exigente, cada día más exigente. Me quiero quedar con eso. Gracias, Marcela. Estaremos conversando de nuevo. Gracias. Hola, ¿qué tal, Janet? Amigos y amigas, muy buenos días. Es momento de hacer el resumen de la primera hora de Vis a Vis con Janet Inostroza y dialogamos varios temas que mantienen preocupados a la ciudadanía. Uno de ellos es que la destitución de Allen Berbera y otros consejeros del Consejo de Participación Ciudadana podría ser inminente, o al menos es lo que considera el exconsejero Francisco Bravo, y por eso a su criterio aceleran el concurso de contralor en medio de una serie de irregularidades, como convocar al examen escrito el sábado 30 de septiembre. La norma determina que los días hábiles son de lunes a viernes. Entonces, clarísimo. Yo no entiendo por qué estos señores, con la angustia, porque saben que van a ser destituidos, ahora están cometiendo más errores. Son los efectos de la angustia. Dicen, hay un dicho que dicen que cuando la bestia está herida se vuelve más peligrosa. Yo creo que eso es lo que está pasando ahora con los señores de la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana. Pero el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no es la única institución cuestionada. El abogado penalista Pablo Encalada asegura que la prisión preventiva para Maribel Barreno, vocal de la judicatura, confirma que la justicia está en crisis. Explica que el caso por tráfico de influencias debe avanzar, pero Walter Macías debía excusarse porque hay intereses de por medio. Estoy impresionado, es una de las decisiones judiciales más arbitrarias, abusivas que he visto en los últimos tiempos en el país. Impactante realmente que una persona de quien se duda mucho respecto de su imparcialidad haya tomado una decisión prácticamente de venganza, que es en este caso la prisión preventiva en contra de una vocal del Consejo de la Judicatura. Entonces él se comporta como un niño, ¿cierto? Un niño malcriado que dice: no, ahora como están en mis manos, ahora yo lo sanciono. Entonces, esto no puede ser que suceda en el sistema de justicia, y menos en la Corte Nacional de Justicia. Cuando el juez ha perdido imparcialidad, por cualquier motivo, ha perdido imparcialidad, este juez no puede continuar en el conocimiento de la causa. En Vis a Vis con Janet Inostroza también dialogamos sobre el presunto atentado a Verónica Saraus, viuda de Fernando Villavicencio. Cristian Zurita cuestiona que la policía niegue el hecho sin mayores sustento y a la par filtre la información al correísmo. Es asesino por parte de la policía decir que se trata de un hecho aislado que no tiene que ver lo uno con lo otro. Es la esposa de Fernando que fue asesinado, ¿no? Lo que hace esta motocicleta es pararse al frente de un vehículo, ¿no? Que tiene una seguridad con unas consideraciones especiales. Se captura a esta persona y tiene un arma de fogueo, y antes de eso había entregado un paquete a otra motocicleta que se encontraba cerca. Así que difícilmente puede pensarse que se trata de un tema aislado. La información se filtra a través de redes sociales, a través de una cuenta específica que maneja el Troll Center correísta. Básicamente quien maneja esto es el famoso señor Cocho Espina. Importante información que siempre la puede encontrar en nuestro canal de YouTube Visionarias DC. Y sigue reinventando tu perfil profesional con un posgrado en la UID, la única universidad del país afiliada a Arizona State University, número 1 de innovación de Estados Unidos. En la UID te convertirás en un verdadero líder global. Y yo les voy a contar una noticia que es muy importante para nosotros, porque ustedes saben que siempre destacamos la información de mujeres y para mujeres. Y es que en Ecuador las mujeres lideramos el auge empresarial y también financiero. Desde el año 2020, el panorama empresarial experimentó un crecimiento notable en el número de compañías lideradas por mujeres en comparación con las no lideradas por ellas. Este fenómeno se espera que se fortalezca en los próximos años, ya que se proyecta un aumento anual de al menos un 2% en la constitución y liderazgo de empresas por parte de mujeres hasta el 2030. A pesar de estos avances del acceso al crédito, aún sigue siendo un desafío para muchas empresarias. Según la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, en el primer semestre del 2023, la diferencia en el número de clientes y operaciones de crédito otorgadas entre hombres y mujeres es de 8 puntos, sin contar el microcrédito. Sin embargo, la equidad se restablece al incluir el microcrédito, en donde el 59% de las nuevas operaciones se destinaron a mujeres. María Isabel Román,
vicepresidenta de la banca minorista de un banco de acá del Ecuador, de Produbanco, subraya que este acceso al financiamiento empodera a las mujeres, no solo beneficiándonos a nivel individual, sino también a sus familias y comunidades. Janet. Vamos a hablar sobre un proyecto que apoya a marcar la diferencia en el futuro de nuestro país, de nuestras comunidades. La educación es el camino. Este es el nombre del proyecto y no puede estar más bien puesto. Es un proyecto que trabaja principalmente con migrantes o con personas que pues están en estado de vulnerabilidad, ya sea que han migrado de las ciudades pequeñas a las ciudades principales o de provincia a las ciudades principales, o también que hayan migrado desde otros países hacia el nuestro en busca de apoyo y seguridad. Quisiera darle paso a Mónica Maruri, ella es directora ejecutiva del Instituto del Patrimonio del Convenio Andrés Bello, y el tema justamente que vamos a hablar con ella es la educación es el camino. Mónica, buenos días y bienvenida. ¿Cómo está, Janet? Gracias por recibirnos en su programa. Efectivamente, desde el Instituto Iberoamericano de Patrimonio de la Organización del Convenio Andrés Bello, somos socios implementadores que bajo el liderazgo de UNESCO, junto a otras organizaciones de Naciones Unidas y muchos socios en territorio, llevamos adelante este proyecto que en realidad se llama el Programa Multianual de Resiliencia o MIRP, y que el nombre que le ponemos en Ecuador es La Educación es el Camino. Y me encanta que en su introducción resalta qué fuerte que es esa frase, porque creo que todos, en todos los países, reconocemos a la educación como el camino para la superación de un país, para el ejercicio pleno de ciudadanía y derechos por parte de los ciudadanos, especialmente niños, niñas y adolescentes. Claro que sí. Mire, solamente como ejemplo, cómo marcó la diferencia y logró bajar de manera importante la desnutrición infantil en nuestro país en 3.5%, que no es una reducción menor, es una reducción importante, todavía hace falta más. Pero ¿qué fue lo que marcó la diferencia? La educación, la información. Hay otros factores también, pero si las madres, si hay vacunas, centros de salud, médicos, agua potable, todo lo que ustedes quieran, si hay todo, pero no hay una población educada y consciente de lo importante que es nutrir bien al niño, darle agua limpia, ponerle todas sus vacunas, someterle a los controles, si no hay ese conocimiento, no se hubiera logrado esta importante disminución. Así nomás, esa es la diferencia que puede marcar la educación frente a la no educación, al no tener acceso a este factor. ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Cómo ha cambiado la vida de las personas que ustedes abordan, que ustedes integran en el programa con educación? Le cuento en qué consiste. La Educación es el Camino es un proyecto que con un fondo semilla de Education Cannot Wait, la educación no puede esperar, y el gobierno de Canadá, y a través de las instituciones que mencionaba, se propone varias metas, tal como lo dice el nombre, que no haya barreras para un acceso a la educación. Es decir, ese es el primer objetivo, que sobre todo población, niños, niñas, adolescentes en situación de movilidad humana y sus comunidades de acogida no encuentren ningún obstáculo para acceder a la educación. Usted sabe que la educación es un derecho universal. El segundo objetivo es la reintegración y reducción de discriminación. Sabemos que es un grave problema la discriminación, pero sobre todo hay población de niños, niñas, adolescentes en situación de movilidad y en situación de vulnerabilidad, que no acceden a la educación, que han dejado la escuela, que están trabajando, y ese es otro de los objetivos del programa, la reinserción de estos estudiantes, asegurarse de que no haya obstáculos o barreras para que puedan acceder a la educación, que no haya discriminación por motivos de género o por discapacidad especialmente, u otras formas de exclusión, que las hay, que haya un aprendizaje holístico, y esto lo considero realmente importante. Todos también coincidimos en la necesidad de un cambio de esta educación
que dictaba un conocimiento y el alumno lo recibía, a un aprendizaje holístico que es integral y que también comprende esas habilidades socioemocionales, que comprende una salud mental y física, una alimentación saludable, una vida activa, que nos permita o que les permita a los niños, niñas, adolescentes convertirse en ciudadanos activos que se integren socialmente. Y finalmente, una prevención de la violencia, porque realmente es importante prevenir toda forma de violencia. Y no tengo que decirlo porque usted trabaja con las noticias todos los días y sabe que la violencia es uno de los enemigos más graves para nuestra sociedad en este momento. Y lamentablemente, y afortunadamente, en el sistema educativo tenemos un espacio en el que podemos sembrar espacios seguros, libres de toda forma de violencia. Claro, hay una cifra importante aquí, preocupante, que ustedes develan en un media kit que nos han repartido. 2.419 niños y adolescentes, 1.176 niñas y 1.246 niños no escolarizados o en riesgo de abandono. ¿De dónde sacan esta cifra? Las cifras que usted presenta son justamente lo que nuestros socios en territorio levantan como información y son a quienes se atienden justamente para reintegrarlos al sistema educativo, para darles apoyo psicosocial y pedagógico a través del trabajo de los socios en territorio del MIRP o del proyecto La Educación es el Camino, o la capacitación de docentes justamente para que puedan atender a población en situación de movilidad, también a las comunidades de acogida, también a los grupos vulnerables, ¿sí?, con apoyo psicosocial al docente y a los niños, niñas, adolescentes, y que puedan recibir atención especializada que se detecte y que la puedan recibir cuando la requieren. Pero también, como le decía, cifras que usted ha recibido respecto a los estudiantes que hemos logrado reintegrar a través del proyecto y de los diferentes socios, reintegrar al sistema educativo. Usted sabe que a través de la educación tendrán muchas más oportunidades a lo largo de la vida. Es impresionante cómo el recibir educación completa puede aumentar las posibilidades de una persona de salir de la pobreza, de un joven de salir de la pobreza, y por eso es tan importante reintegrarlos al sistema educativo y capacitar a sus maestros para que sean agentes en la vida de esos niños, agentes positivos. Se han entregado kits escolares y se ha intervenido en infraestructura, en instituciones educativas. La verdad es que es un proyecto integral que no solo interviene en unos aspectos, sino en general de manera holística en el sistema educativo. Nuestra responsabilidad desde el IPANC en este conglomerado de organismos internacionales y socios implementadores de la educación es el camino, es también la creación de una página web que contiene recursos educativos audiovisuales que hemos desarrollado para todos los niveles del sistema educativo, desde preescolar, preparatoria, educación general, elemental, media, superior y bachillerato. Son audiovisuales y programas de radio o podcasts y fichas para que el docente, cuando esté en el aula, use este recurso educativo como un apoyo que enriquezca la experiencia de aprendizaje en el aula. Cada una de las franjas tiene conductores o animadores que llevan a los niños a aprender de una manera entretenida, interesante, que realmente desafíe su curiosidad. Y están hechos para ese grupo de edad y vinculados al currículo nacional. Lo más interesante es que no solamente yo entrego un audiovisual, sino que le entrego una ficha para que el docente sepa esto que parece una historia de una familia, el tío Ricky con su sobrina Cachita, hoy día salió Cachita del colegio y no sabe qué hacer con un trabajo de la escuela, que pueda la profesora saber, usted en el aula va a poder hacer estas actividades. Y si usted tiene un niño o niña con discapacidad, va a hacer estas adaptaciones. Y además, a los docentes que lo piden las instituciones educativas y las instituciones educativas priorizadas por el MIRP han recibido capacitación sobre cómo usar el audiovisual en el aula. Sí, Mónica, un poco quisiera entender un poco más cómo trabajan, es decir, es en actividades extracurriculares, su trabajo es principalmente apoyar a los maestros
o ustedes se encargan de buscar ubicar estos niños que están en estado de vulnerabilidad, que no están escolarizados, los reúnen y los atienden en algún lugar para y luego los reinsertan a las escuelas o colegios? ¿Cómo es la mecánica? ¿Uno se inscribe en el programa? ¿Lo encuentran por ahí en la calle? ¿Cómo es? Muy buena pregunta. Los socios en territorio del Programa Multianual de Resiliencia son muchos. Desde, en el caso de ACNUR, que trabaja en territorio junto con también otros socios como DIA, como FUDELA, trabajan en territorio buscando a las familias, buscando a los jóvenes que están fuera del sistema educativo, dando ayuda a esas familias en situación de movilidad. Algunas de las organizaciones socias están cerca de frontera, es decir, justamente por eso es un conglomerado de organismos internacionales y ONGs que trabajamos especializándonos cada uno en nuestro aporte para el Programa Multianual de Resiliencia desde nuestra especialidad. Es decir, hay organizaciones que ya están trabajando con población migrante, como OIM, donde se detecta la población en situación de movilidad, y perdón por la palabra migrante, la situación en situación de movilidad, se detectan esas familias que tienen niños en edad escolar, o en las mismas instituciones educativas en las que estamos interviniendo, se detectan niños con necesidades especiales o con necesidades de atención psicosocial, jurídica inclusive, y gestión de casos, y es así es como se va detectando dentro del sistema educativo para que el organismo que está encargado de ese aspecto pueda atender la necesidad concreta. Muy interesante, Mónica, de verdad, felicitaciones por este esfuerzo, por esta iniciativa que además se nota, usted lo cuenta muy bien y se nota muy entretenida. ¿Qué es lo que se necesita justamente para poder atraer y lograr un impacto efectivo y positivo en los niños y adolescentes, ¿no? Que la educación no sea aburrida, que la educación sea divertida, entretenida y que además hable de los problemas que tengo en mi casa, en mi realidad, en mi entorno. Simplemente quiero cerrar y quiero cerrar con esto a propósito, porque usted dice, bueno, cuando los niños están educados, las familias tienen este acceso a la educación, no solamente aprenden a sumar, a restar, a leer, a escribir, de historia, de geografía y del mundo, sino principalmente aprenden a adaptarse a su realidad y a abordar sus problemas sin violencia. Y sí, hoy estamos hablando de una violencia brutal que está en las calles, en donde matan al que puede estar por al lado, en donde uno puede morir por una bala perdida, o donde los niños están expuestos justamente a ser integrados en este sistema de violencia horroroso. Pero hay una violencia que es mucho más antigua y mucho más peligrosa y quizás es el seno, el ombligo de toda la violencia que tenemos en el país, y es la violencia intrafamiliar. Y quisiera quedarme con eso. ¿Cuán importante es la educación para combatir esa violencia que muchas veces es silenciosa y que la sociedad no ve o no quiere ver? Quiero decirle que en los sistemas educativos, y en el de Ecuador no debe ser y no es una diferencia, la comunidad educativa no son los docentes y los niños. La comunidad educativa tiene tres partes: la familia, los docentes y los niños. Y debemos, y ese es un esfuerzo también de La Educación es el Camino, y es un esfuerzo del IPANC en todos los proyectos. Por si acaso, nosotros hemos hecho casi 400 audiovisuales dirigidos, vinculados al currículo educativo para el aula, pero también hemos hecho recursos educativos audiovisuales hablándole a las familias. El tema que usted ha tratado es importantísimo. Y uno de los temas que hemos afrontado es el de la violencia, es el del respeto y el de proporcionarle al niño un espacio saludable para crecer. Y saludable, usted tocó la desnutrición, no solo implica saludable alimentación, implica saludable un espacio en el que pueda crecer con sus cualidades personales. Y también tenemos una serie de recursos educativos audiovisuales dirigidos a los docentes,
justamente sobre los temas que usted acaba de tratar respecto a crecer o a dar un ambiente seguro en el aula y a poder proporcionar las condiciones para que los niños no sufran ningún tipo de violencia, de discriminación dentro del aula y en el ambiente educativo. Es un proyecto que en realidad ha pensado en las familias tal como usted lo dice. Yo aliento a todos los que siguen su programa que busquen www.laeducacionesElcamino.com y pueden encontrar estos recursos educativos y pueden buscar al IPANC para que sus grupos de docentes reciban la formación para poder usar el audiovisual en el aula. Perfecto, Mónica. Vuelvo a decir felicitaciones. Cuenten con nosotros para cuando necesiten difundir aún más la necesidad de integrarse al programa de la sociedad, de los niños, las niñas, sobre todo aquellos que están en este estado de migratorio, digamos, en nuestro país, y cuando tengan logros. Creo que es súper importante difundir los logros, no solamente las necesidades. Así que bienvenido siempre, Mónica. Gracias y que tengan un buen día. Hasta pronto. Y es importante apoyar este tipo de campañas, también difundirlo, pero por supuesto también hay que actuar, porque yo les quiero contar una noticia que está ligada al tema de la educación, y es que estudiantes y docentes son extorsionados en planteles educativos de la Nueva Prosperina, esto en Guayaquil. Esa es la realidad que narra el teniente coronel Roberto Santamaría, jefe distrital. Y si bien hay miedo, 9 instituciones educativas regresaron a clases presenciales en medio del plan Retorno Seguro. Según Santamaría, en estas unidades educativas se estaría formando una acción de economía criminal, pues al interior de las escuelas y colegios se está extorsionando a los maestros y estudiantes. Escuchemos lo que dijo para los medios de comunicación. Aquí en el interior de las escuelas se está extorsionando a los maestros, se extorsionan entre estudiantes también, para evitar ser víctimas de un golpe o de alguna riña. También tenemos casos de microtráfico y de estudiantes que ingresan armados, e inclusive tenemos evidencia que de un estudiante que se encuentra armado y disparando dentro de una unidad educativa. ¿Hay video en eso? Efectivamente, tenemos esa situación. ¿Una unidad educativa fue? En una de las escuelas de aquí de Nueva Prosperina, no le puedo especificar. ¿Cuánto de dinero como extorsión? $1, $2. Para que ese día pase sin ser agredido. Son cosas que es igual que lo que se está suscitando en todos los sectores, al menos de aquí de Nueva Prosperina, que les piden a las viviendas de $1 a $2 y la comunidad, por el temor a las represalias, no denuncia, pero nos hacen llegar esta información de forma indirecta, pero justamente el sistema de justicia y el debido proceso. Las Artes, Cultura y Deportes cierra con una gran variedad de eventos. Bandas de pueblo, danza, teatro y conciertos en toda la ciudad. Autorización número 3242. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Yasuní y Chocó. Y toda esta información usted la puede encontrar en nuestras redes sociales visionarias. Recuerde que estamos en Instagram, en Facebook, también en X, en TikTok, por supuesto en YouTube, que estamos en directo todas las mañanas de 7 a 9 de la mañana en Vis a Vis con Janet y Nostrosa. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos mañana con más información y más entrevistas de lo que está pasando aquí en el Ecuador y también en el mundo. Juntos nos preparamos para enfrentar el fenómeno El Niño. Al recibir la alerta de evacuación, sal. Si el agua empieza a ingresar a tu casa o si existe riesgo de derrumbe, no dudes. Toma tu mochila y dirígete con tu familia a las zonas seguras y albergues identificados. Sigue las instrucciones de tus autoridades locales, policías, bomberos y militares. Más preparados, más seguros, más unidos. Gobierno del Ecuador. Guillermo Lasso, presidente. Nuestro trabajo continúa. Autorización número 3191. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Yasuní y Chocó Andino. El verano de las artes, cultura y deportes cierra con una gran variedad de eventos. Bandas de pueblo, danza, teatro y conciertos en toda la ciudad. Autorización número 3242. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Yasuní y Chocó Andino. Vive una verdadera educación global en la UID, con experiencias internacionales y contenidos académicos potenciados por Arizona State University. UID. Reinventemos el futuro.
Veterano de las Artes, Cultura y Deportes cierra con una gran variedad de eventos. Bandas de pueblo, danza, teatro y conciertos en toda la ciudad. Autorización número 3242. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Yasuní y Chocó. Visionarias presentó su informativo Vis a Vis con Janet y Nostrosa. Un espacio de entrevistas, análisis y opinión. Junto a los protagonistas de la noticia en un diálogo directo. Vis a Vis con Janet y Nostrosa es retransmitido por RTU, Vito TVO, Radio Centro Guayaquil 101.3 FM, Marca TV, Radio Oxígeno 102.1 FM, Riobamba.